Un estudio de perspectiva de igualdad de género en el Poder Judicial que se extenderá por todo el país comenzó en la jurisdicción de Punta Arenas. Le contamos esta y otras noticias del Poder Judicial en el siguiente bloque de contingencia. Con el fin de fortalecer el derecho ambiental en Chile, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, firmó un convenio de colaboración con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. El acuerdo concretado vía videoconferencia permitirá que el Departamento de Desarrollo Sostenible de la OEA entregue herramientas de capacitación y asesoría a los jueces y funcionarios del Poder Judicial chileno en materia de medio ambiente. Nos deja en un pie de igualdad en la esfera americana, en el continente, pero al mismo tiempo nos vincula a las organizaciones internacionales, específicamente en este caso con la OEA, pero también con el PNUMA y la Organización de las Naciones Unidas. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, inauguró la 10ª reunión ordinaria de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial que este año fue desarrollada en Chile. Integrada por 9 países, dicha comisión promueve, capacita y responde a las necesidades en materia de ética de los diversos poderes judiciales que la integran. Se desarrolla a través de la difusión particular del Código Iberoamericano de Ética Judicial que contiene los principios generales que deben observar los jueces. Todo ello en función de la necesidad de que la gente, el pueblo, tenga confianza en unos funcionarios tan especiales como son los jueces, que deben decidir sobre la propiedad, sobre la libertad. Una decena de administradores, jefes y jefas de unidad y consejeras técnicas participaron en el diagnóstico del primer acercamiento a la realidad de igualdad de género en el Poder Judicial. En esta ocasión estamos acá en Punta Arenas, viajamos desde Santiago para poder conocer la perspectiva desde los propios funcionarios, desde el interior del Poder Judicial, de este tema que es súper interesante y va a dar para mucho, que es la igualdad de género. Yo creo que en general nosotros tenemos que, como Poder Judicial, o más como Poder Judicial, tenemos que velar por el respeto a los derechos humanos. Y este respeto involucra precisamente no vulnerar la identidad de género. El estudio de diagnóstico de perspectiva de igualdad de género tuvo como punto de partida la ciudad de Punta Arenas. La instancia de conversación duró poco más de 2 horas y en ella se trataron temas que apuntan a abordar cómo se desenvuelven los funcionarios respecto de su género y si existe algún tipo de discriminación.